En este vídeo estoy aquí para dar una serie de consejos para que perdáis grasa. En primer lugar, estos consejos ni son mejores ni son peores a ninguno. Tan solo es la forma en la que yo lo hago y desde mi punto de vista lo que me funciona a mí y lo que le funciona a los alumnos con los cuales pues, suelen trabajar conmigo. En primer lugar, voy a empezar con una diferenciación entre los macronutrientes principales que existen para que de algún modo pues entendáis todo esto y el porqué. Lo primero, vamos a diferenciar calóricamente lo que contiene un gramo de grasa, de proteína y de hidrato de carbono. Un gramo de grasa equivale a 9 calorías, mientras que uno de hidrato de carbono o proteína equivale a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que un gramo de grasa en su proporción nos va a aportar muchas más calorías que hidrato de carbono o grasa, más del doble. A lo que me refería, pues que en proporción, en volumen, un alimento nos va a aportar muchas más calorías que otro consumido en su mismo volumen. Luego, aparte de esto, diferenciar entre para qué nos sirve cada nutriente, cuál es su función en el cuerpo. La grasa son grandes reservas de energía. ¿Qué ocurre? Que si no las consumimos, las almacenamos. Una persona que esté consumiendo una media de 4 o 5 mil calorías en el día cuando su metabolismo lo que gasta son 2.000, 2.500, pues está con un superávit de calorías de 2.000, lo cual su cuerpo las va a almacenar en forma de grasa, llevándole a que aumente su peso corporal. Los hidratos de carbono también son una fuente de energía, pero aportan menos calorías. Y la proteína, su función es reparar al organismo, reparar al organismo de todas aquellas funciones que está haciendo durante el día, pues digamos que es la materia prima con la cual nuestro organismo se repara. Dentro de estas tres, ahora existen diferentes subniveles. Cuando hablamos de grasa, vamos a diferenciar entre grasas buenas y grasas malas. No vamos a entrar mucho más en profundidad. Sí decir que las buenas son las que contienen omega 3 y omega 6, que son los ácidos grasos esenciales, que son los que se pegan en las paredes de nuestras arterias, evitando que las grasas malas se peguen, es decir, actúan como una especie de capa de lubricante, evitando que cuando la grasa mala llegue y se quiere pegar, ya está ahí el otro tipo de grasa que evita que ésta se pegue. Luego, tipos de hidratos de carbono, tenemos los simples y los complejos. Los simples son los que nuestro organismo digiere más rápido y sube los niveles de glucosa en sangre, es decir, los simples tienen un índice glucémico mayor que los complejos o compuestos, suelen llamar de los dos modos. Los complejos, nuestro organismo los va a digerir de forma más lenta y a la vez van a llegar al torrente sanguíneo, nuestro nivel de azúcar en sangre, de una forma más lenta, lo cual a la larga, estamos hablando de años, pues nos va a beneficiar en que nuestro páncreas no tenga que segregar tanta insulina para contrarrestar los altos niveles de azúcar en sangre. De ahí a que si no consumimos gran cantidad de azúcar simple, como serían alimentos con mucha cantidad de azúcar, prevengamos en cierta medida la diabetes. Y luego por otra parte la proteína, que está compuesta por aminoácidos. Cuando escucháis a alguien tomar que te está tomando aminoácidos o que no está tomando aminoácidos, que sepáis que la proteína realmente está compuesta por aminoácidos. Son unos 27, creo recordar, si no me estoy equivocando, 27 aminoácidos, los cuales se dividen entre esenciales y no esenciales. La proteína, dependiendo de qué tipo de proteína sea, contiene todos los aminoácidos en mayor o menor proporción. Ya todo depende del tipo de alimento. Con todo esto no me enrollo mucho más, ya he explicado lo más básico y a partir de ahí os voy a explicar en qué consiste el sistema de alimentación en el cual yo me baso y el cual trato de que todo el mundo pues de algún modo sea consciente y lo haga de un modo parecido o similar para que su cuerpo no tienda a acumular grasas. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues mira, siempre vamos a tratar de realizar unas 5 comidas diarias comiendo cada 3 horas. Y en esas 5 comidas que hacemos,
vamos a ir variando la proporción de diferentes alimentos en función a nuestro estilo de vida. Con nuestro estilo de vida me refiero a el tipo de deporte que practiquemos, si es más o menos intenso, a la duración del mismo o simplemente a nuestros hábitos de vida, pues en lo que mayor parte del tiempo pasamos, que posiblemente sea el trabajo. Si tienes un trabajo más físico, tendrás que consumir mayor cantidad de ciertos alimentos. Si tienes un trabajo más sedentario, como puede ser el trabajo en una oficina todo el día sentado, pues tendrás que controlar mucho más y a la vez tratar de moverte y bajo ningún concepto quedarte quieto porque estés cansado. Porque si estás cansado, seguramente estés cansado de no hacer nada, de que tu cuerpo, como ha pasado tantas horas haciendo algo de forma sedentaria, realmente lo que le cuesta es arrancar, pero no quiere decir que esté cansado. A partir de ahí, que me desvío. Hábitos, 5 comidas al día, cada 3 horas, de esta forma evitaremos llegar a la siguiente comida con mucha sensación de hambre. Cuando comamos, cuando nos alimentemos, vamos a tratar siempre de ponernos pues, una ración coherente al tipo de cuerpo que tenemos y al tipo de actividad física que vamos a hacer y nunca, bajo ningún concepto, llenarnos hasta reventar. Vamos a comer siempre y el indicador de que debemos parar de comer va a hacer que nos sintamos saciados, pero que no nos sintamos que vamos a reventar. Yo por ello trato de animar a todo el mundo a que empiece a comer aproximadamente al 80%. Que nunca coma hasta el 100%, sino al 80% ya no tengo hambre, a partir de aquí me levanto y no hace falta que siga comiendo. A la hora de las comidas vamos a tratar de basarnos en más fruta, más verdura, más alimentos más naturales y menos alimentos procesados. ¿Por qué digo esto? Porque los alimentos procesados, como la industria alimenticia, con varios intereses, uno de ellos que compremos, que seamos más adictivos, que seamos adictos a este tipo de alimentos, pues lo que busca es hacerlo lo más ricos y lo más atractivo para nosotros. ¿Cómo lo hacen? Mediante el azúcar. Cuando le meten más azúcar a los alimentos, eso lo podéis ver en cualquier tipo de alimento, pone azúcar añadido. En ese azúcar añadido lo que están buscando es que generar adicción a ese producto de forma inconsciente porque nosotros no nos vamos a dar cuenta. Sin embargo, ese producto para nosotros va a ser mucho más llamativo, mucho más atractivo porque nos va a dar esa sensación de euforia y de bienestar que se produce debido a la cantidad de azúcar que entra a nuestro cuerpo y nuestro cerebro lo interpreta como una recompensa. Si empezamos a alimentarnos con productos más naturales, más de temporada, más fruta, más verdura, la respuesta en lo que se refiere de nuestro cuerpo en niveles de azúcar va a ser siempre menor, por lo cual no vamos a consumir tanto. Luego, por otra parte, proteína, vamos a tratar de consumir en torno a 1,5 gramos, 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Ello quiere decir que si yo peso 80 kilos, pues yo debería consumir aproximadamente entre 110, 160 kilogramos, 160 gramos de proteína al día. Pero no me las voy a meter todas en la misma comida porque nuestro cuerpo no va a ser capaz de procesarlo. Lo ideal es repartir esta ingesta en las 4, 5, 6 comidas que hagamos al día. ¿De qué forma? Pues tomando unos 25 gramos aproximadamente en cada comida. Luego, hábitos a la hora de cocinar la comida. Evitar siempre alimentos procesados, como bien he dicho ya, y evitar alimentos fritos. Hay alimentos que cuando los fríes, recordemos que el aceite es una grasa buena, pero es una grasa, la cual los alimentos absorben. Esa grasa aparte, en ese proceso de fricción, lo que ocurre es que ya deja de ser tan buena. Ya se producen ahí cambios químicos, que la grasa, de buena que era, pasa a convertirse en una grasa mala para nuestro organismo, una grasa que puede ser tóxica si la tomamos en grandes cantidades. Y aparte, está de alguna forma eliminando nutrientes de ese alimento debido a la alta temperatura de la fricción, por otra parte, y por otra está empujando, está absorbiendo toda esa grasa, ese propio alimento. Imaginaos las calorías que puede tener una patata cocida a una patata frita. La patata frita ha acumulado gran cantidad de aceite en su interior, lo cual hace que esa grasa, que ese alimento sea mucho más calórico. Por lo tanto, nuestro cuerpo se vea con un superávit de energía y trate de almacenarlo, porque nuestro organismo siempre va a querer almacenar, siempre va a querer que cuando esté entrando alimento de más,
cogerlo para cuando falte. Con todo esto, consejos a la hora de establecer este tipo de alimentación, que tengáis siempre presente las comidas que vais a hacer en el día. Siempre una correcta planificación. Yo suelo poner de ejemplo que todo el mundo pues sabe a lo mejor las tareas que tiene que hacer en su trabajo en ese mismo día y sin embargo no se plantea lo que va a comer, va comiendo un poco en función del azar y en función de lo que se encuentra. Para nada se debe de hacer así. Todo lo contrario, debe de estar planificado. Para que esté planificado debo conocer también qué tipo de alimentos tengo en mi despensa, en mi cocina. Si no, tener una planificación, tener una buena lista de la compra y a partir de ahí tener todo estructurado de lo que voy a comer en las siguientes comidas. De esa forma no llegaré a la nevera y cogeré lo primero que me encuentre, porque lo primero que te encuentres va a hacer lo más atractivo para tu cerebro, que suele ser lo que no debes comer. Con todo esto, el último consejo que os voy a dar, que aprendáis a fijaros en la información nutricional de todos los productos que preparéis. Fijaos, lo único que tengo yo aquí ahora mismo, todo lo que tengo ahí son manzanas, toda la comida que tengo aquí ahora mismo es tan natural que no contiene etiquetas. Poco más que decir, aprende a fijaros en las etiquetas, todos los productos la tienen, así que ideal que la miréis, que controléis los tipos de hidratos de carbono que vais a consumir, que reduzcáis la grasa, que incrementéis la proteína y que comáis menos y lo que comáis, lo comáis de calidad. No hace falta comer más, sino comer alimentos realmente nutritivos. Con todo ello, espero que el vídeo os haya gustado, os haya dejado unas pautas básicas muy sencillas y fáciles, que entendáis sobre todo el porqué y que nada, que la próxima vez que veáis un vídeo mío, que seguro que pesaréis un poquito menos porque os habréis quitado unos kilitos de más. Ejercicio físico, actividad, movimiento y en el próximo vídeo nos vemos. Hasta luego, máquinas. Por cierto, si necesitáis cualquier tipo de asesoramiento vía online y tal, que sepáis que podéis contar conmigo. malagaentrena.es, abajo en el contacto dejo todo para asesoramientos online y si necesitáis un entrenador personal y sois de Málaga, pues que sepáis que aquí me tenéis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!